Muchas gracias. Bueno, en esta segunda parte del programa, la iniciamos con dos bellísimas melodías del Paraguay, de dos grandes compositores, don Santiago Cortesi, compuso la primera, titulada Cajita de Arpa, y el que consideran los paraguayos el padre del arpa del Paraguay, don Félix Pérez Cardoso, El sueño de Angelita, una melodía dedicada a su hija, Ana Cardoso, muy amiga aquí de nosotros, de la reina Angelita. Y bueno, cuando hablamos de canción romántica, no quiere decir que tiene que ser una canción melosa, suave. No, todos los ritmos pueden ser románticos. En México tenemos cientos o miles de ejemplos. Una canción que estuvo muy de moda hace unos años, licencia para la campaña, mi amor, el pescado mandador. Ahí lo que se para tratar de amor, era romántica. Y así muchas canciones. Y una prueba muy clara de ello es la música de los Andes, de allá de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, donde nace un ritmo muy conocido, el carnavalito. Bueno, vamos a presentar un carnavalito, ustedes lo van a escuchar, que es indiscutiblemente romántico, con todo el sabor de los Andes. Se llama Orquita de Cereza.
Bueno, ahora vamos a recordar los años 60 con una balada que fuera un gran éxito de estos cantantes de aquella época, de los que muchos seguramente recordamos. Esta melodía muy romántica de Mario Molina Montes se titula El Pecador. Ignacio Rondón, hermano de Alejandro, quien incluimos en la primera parte,
y con la participación también extraordinaria del gran artista Eduardo Costa de la Rosa. Y esta canción ya fue tocada en este mismo escenario por el mismo Ignacio Rondón, lo cual personalmente me llena de mucha satisfacción. Él estuvo aquí en el mes de septiembre de hace 2 años compartiendo su música con nosotros aquí en Imagen Jalapa, y sé, maestro, que lo está escuchando, que nos va a ver en esta interpretación y hasta Venezuela, todo nuestro país. Del maestro Ignacio Rondón, se te cambiará la vida.
apreciado en su programa de mano en esta tarde, el concierto de Grupo Tren Mexicali. Hay varios artistas, algunos invitados, algunos del propio grupo. Y ahora toca el turno de Juan Filobello Aguilar y Francesca Filobello, que nos van a entregar un popurrí del recuerdo, así lo titularon. Este popurrí del recuerdo tiene tres melodías que seguramente les gustará mucho. Inolvidables como Amor Eterno de Juan Gabriel, De Qué Manera Te Olvido de Federico Méndez y Si Nos Dejan de José Alfredo Jiménez. Popurrí del recuerdo con ustedes. Thank you.
concierto recordando también de los años 60 a nada más y nada menos que al rey del bolero ranchero, Javier Solís, y su melodía que tuvo un gran éxito. Bueno, muchas, ¿no? Muchas canciones cantamos y escuchamos desde muy temprano, madrugábamos mucho porque escuchábamos el radio. Y en esas horas, 5 o 6 de la mañana, no podía faltar la voz de Javier Solís cantando esta canción, Entrega Total. Thank you.
No.
presencia de todos ustedes y desde luego queremos agradecer a quien nos proporciona estas instalaciones, el Ayuntamiento de Jalapa y aquí representado aquí en el IMAC con Gustavo Fox, nuestro amigo de casi desde que nació. Autoridades universitarias que nos permiten todo, desde la rectora, todo su equipo, el nuevo director de difusión cultural. Bueno, y desde luego el equipo que nos ayuda aquí, los de iluminación, haciendo milagros. Comandado por Abel, por Pepe y todos los demás. La consola y los controles, Pepe en las cortinas, Toño. El equipo de promoción, nuestra promotora estrella, la licenciada Bentaelda. Desde luego el director de grupos musicales de la Dirección de Difusión Cultural, Rey Alejandro. Nuestro conductor estrella, el maestro Jerónimo Reyes. Él es fundador del grupo Tlenguegani. Él participó en aquella legendaria presentación el 12 de septiembre de 1973. Bueno, desde luego, los grandes artistas que han estado hoy, Chesca Filomeno, también invitar.
invitados especiales y compañeros del grupo de Megane, el maestro Jaime Barranco García. Después de tantos años de trabajo, director y fundador del grupo Tlenco y Gani, el doctor Alberto de la Rosa. Mil noches sin ti para todos.